Muy buenas noches. Estamos a poco de las elecciones municipales y posiblemente desde los tiempos de la democracia, estas sean las elecciones más discutibles, más discutidas, más criticadas por todo lo que ha ocurrido con el registro civil y el servicio electoral. No sabemos cuántos chilenos tienen derecho a votar, no sabemos cuántos chilenos van a votar porque hay abstención, pero ahora se ha agregado el problema del padrón electoral. Hay una movilidad en algunas comunas importantes de personas que las han sacado esas comunas, otras que las han agregado. Hubo un proyecto de ley, el gobierno lo retiró porque al final no tenía los votos suficientes. Nadie ha renunciado en el gobierno. La presidenta de la República está en silencio. Esta noche estamos con uno de los jefes de la oposición, con Enal Larraín, el senador, el presidente de la UDI. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Negociaron ustedes esta ley? ¿Alcanzaron a negociarla? No, nosotros... ¿Cómo no? Cuando veíamos... Me refiero a la ley para arreglar el problema. Sí, sí. Cuando nosotros veíamos que este problema empezó a incendiarse, estuvimos por otro motivo. El jueves pasado con el ministro Fernández le dijimos qué van a hacer. Porque aquí hay un tema que nosotros no sabemos las tecnicalidades, los aspectos más de detalle, pero vemos que esto es grande. Y cuando vemos que van a hacer un proyecto de ley, le pedimos nosotros el domingo una reunión al comité político. Nosotros vamos y nos cuentan el proyecto y le leímos la cartilla. ¿Con quiénes se reunieron? Ministro del Interior, Mario Fernández, ministro Nicolás Aguirre, con quien concerté la reunión, y ministro Marcelo Díaz, el equipo político. Y además ellos invitaron al CERVEL, al Partido de Santa María, que fue acompañado de dos directores. ¿Y fue toda la oposición? ¿Estaba toda representada? Los cuatro presidentes de Chile Vamos fuimos y le hicimos una explicación, una vez que nos contaron, de todo lo que había, de las inconstitucionalidades, de los errores que contenía el proyecto, de la gravedad que tenía al alentar el fraude electoral que iba a pasar con esta proposición y que por lo tanto era un error tremendo. Y además le pedimos, bueno, no solamente que cambiaran y corrigieran el proyecto, sino que además que queríamos ver que se asumieran las responsabilidades políticas. Porque está claro, le echan la culpa al director del registro civil y al servicio civil, al registro civil, y ahí instalaron un sumario. Pero ahí nos dimos cuenta, porque nos contaron, que el que estaba instruyendo el sumario, porque le preguntamos, ¿quién instruye el sumario en el registro civil? El director del registro civil, o sea, el gato cuidando la carnicería. Mira, todo mal hecho, ni una responsabilidad política. Y nosotros quedamos de chequear con nuestra gente, porque nos parece que no podíamos tomar la decisión solo los cuatro presidentes, verificamos con nuestros parlamentarios, con nuestra gente, ni una opinión favorable. Así que no tuvimos ninguna oportunidad de influir más que la que les hicimos presente a través de esa primera reunión que fue motivada por nosotros. Ellos no nos buscaron y por tanto se han comido este pastel solitos. ¿Cuál era la solución, a juicio de ustedes? Mira, yo creo que un problema de esta naturaleza no se resuelve en tres días. Nosotros no somos técnicos y la gravedad de este problema es que lo conoció el gobierno, se produce antes, se produce en 2014, 2015, ahí se produce el trasvasaje de domicilios electorales producto de una decisión ilegal del registro civil. Pero eso todavía no trasciende a los niveles ministeriales. No sé si el Ministerio de Justicia, de quien depende del registro civil, estaba informado, no sé. Pero en julio, agosto, pero sí el gobierno esto lo sabe hace rato. Julio, agosto, consta que lo sabe. Que lo sabe el Ministerio de Justicia, que lo sabe la SECPRES. Le entregaron la información. El CERVEL le dice, este es el problema. Y la SECPRES le dice, mire, sí, es interesante, estamos a su disposición para resolverlo. Pero no tomen iniciativa. Y tomen iniciativa ahora. Hoy día es muy difícil tener una solución. Porque hay varias alternativas, pero no sabemos cuál es viable. Pero ¿cuál es la mejor? Porque ustedes tienen técnicos, tienen constitucionalistas, saben. ¿Cuál es la mejor alternativa a juicio de ustedes? Era, porque a esta altura ya no hay ninguna. No, es que mira, el problema es de 467 mil personas. Si esto se hubiese sabido y conocido públicamente y definido abordar el problema cuando el gobierno lo supo, julio, agosto, ahí es posible que esa plantilla se hubiera diferenciado, porque de esos 467 mil hay una cantidad que no se sabe, porque el registro civil no la ha podido precisar, de gente que sí voluntariamente se trasladó de domicilio. No sabemos si son 50.000, 100.000 o 200.000. Y hay otros a los que trasladó arbitrariamente, sin su consentimiento, el registro civil.
Si esto lo sabemos en julio o agosto, podemos arreglar el tema. Hoy día no tiene solución, porque la solución que hizo el gobierno es mala técnicamente, que uno tenga la posibilidad de votar en el domicilio antiguo o en el domicilio nuevo. Eso es completamente inconstitucional, porque todos los chilenos vamos a poder elegir. No, solamente votamos en una comuna, salvo un grupo que era ilegal. Si el gobierno hubiese ofrecido la cabeza de X personas, de alguna, ¿ustedes igualmente estaban en contra del proyecto? Absolutamente. Nosotros íbamos a votar que no a este proyecto a todo evento. Se entendió, quizás por una mala expresión nuestra, de que estábamos condicionando a la responsabilidad política. Pero no fue así. Nosotros, porque antes de hablar del proyecto, le dijimos, mire, aquí hay un problema grave, dígame cómo va a responder el gobierno. Díganos la responsabilidad política, lo queremos saber antes de que empecemos a ver el proyecto, para que el país sepa que la responsabilidad es de usted y no del Congreso. Ese fue el objetivo de por qué pedimos las responsabilidades políticas en la materia. Y después hablemos del proyecto, y el proyecto es malo, se lo dijimos al gobierno una y otra vez, hasta que finalmente se acreditó que no teníamos solución. Que la solución propuesta era peor que mantener el sistema actual, que tiene defecto. La oposición no aportó con ninguna idea fuera una solución. Sí, aportamos con una idea. ¿Cuál? Que fue decir que toda la gente vote en la misma, en el mismo domicilio electoral que votó en la última elección. Y por lo tanto, que no haya ningún traslado. Ya, pero ¿y la gente que se había trasladado por voluntad propia? Había que distinguir, porque hay gente que se trasladó por voluntad propia, que se inscribió en el servicio electoral, esa está bien, no está en el problema. Si los que están en el problema son los que se trasladaron por voluntad propia en el registro civil, porque ahí no se sabe cuáles fueron. Pero ahí no se sabe nada. Por eso que la fórmula que nosotros planteamos, dijeron que no era viable. La que propuso el gobierno era peor. Entonces era mejor esta. Esta va a tener un problema, porque van a haber no sé cuántos, pero por decir una cifra, 200.000 personas que probablemente van a tener que ir a votar a donde no quieren ir a votar. Y lo más grave es que algunos no van a poder hacerlo. Porque si yo me trasladé a vivir a Santiago y me tienen puesto en el antiguo domicilio, que era Concepción, no voy a poder votar en Concepción probablemente, no voy a poder ir a votar. Entonces hay gente que no va a poder ejercer su derecho a voto por esta situación. Por eso es que no basta con la responsabilidad administrativa. Aquí hay un error de un gobierno que hace mal su trabajo. ¿Quién se tiene que ir? Mire, este es un privilegio de la presidenta que yo no le voy a quitar. Ya que usted está pidiendo responsabilidades políticas. No, yo claramente aquí a lo menos aquí hay ministerios políticos que tienen responsabilidades. El Ministerio del Interior, las Express y el ministro secretario general de gobierno y el Ministerio de Justicia, de quien depende. Pero hay gente que se tiene que ir, que tiene que renunciar. ¿Quiénes son? ¿El ministro del Interior tiene que renunciar? Insisto, no voy a decir quién, no le voy a poner nombre porque no voy a tomar la responsabilidad de la presidenta. Ella nos tiene que decir que asume la responsabilidad política y que los responsables deben abandonar el gobierno, que son Pedro, Juan y Diego. Más fácil. Le hago una pregunta de otra manera. Si se va Luis Acevedo, el director del registro civil, ¿Usted queda tranquilo? No. Ya, entonces usted tiene claro quiénes se tienen que ir. Yo tengo claro que las responsabilidades administrativas son una área del problema. Y ahí está el registro civil. Ya, pero y los servicios públicos. El presidente del registro civil es un cargo político. No es un cargo técnico. Es un cargo que se llena por la dirección de la Sí, pero es democrático cristiano, viene de la tía rica, son cargos políticos, si todos lo sabemos. Es un nombramiento político, sí, claro. Pero es un cargo administrativo. En cambio, los ministros son nombramientos políticos y cargos políticos. Pero más fácil, entonces. ¿Se tiene que ir Javier Blanco? No le voy a contestar la pregunta, Tomás. Porque esa es la responsabilidad de la presidenta. Sí, yo no voy a asumir eso. Pero, díganos, presidenta senador, Bachelet, ¿qué ministros van a asumir la responsabilidad? Pero senador... Ministro y subsecretario. Senador, si Javier Blanco sigue en su puesto, ¿para usted es aceptable? No voy a contestar la pregunta porque estoy asumiendo yo una responsabilidad que no voy a asumir. Está dando una opinión. Opinión. Yo, Tomás, derechamente, yo creo que aquí la presidenta tiene una responsabilidad ineludible, que es decir cómo va a asumir la responsabilidad política. Y eso pasa por hacer responsable a los que son los más directos ejecutores de esta materia. Ustedes conversaron ayer en el Congreso, cuando estaba la idea justamente de votar este proyecto de ley. ¿Con quién conversaron? ¿Con quién negociaron ayer en el Congreso? No, nosotros nos fue a ver el gobierno. ¿Quién? Nos pidieron el ministro Fernández, Eizaguirre y Díaz, los tres, una reunión. Y finalmente fuimos los presidentes que habíamos ahí. No asistió el PRI porque no estaba.
no tiene parlamentario, y fuimos con Felipe Kast y Christian Monckey. Y nos reunimos con Marcelo Díaz, nos llegaron los otros ministros, y derechamente le preguntamos qué quiere que aprueben el proyecto. ¿Solo hablaron con Marcelo Díaz? Solo Marcelo Díaz. Y luego llegaron los otros ministros porque estaban en reunión con los senadores de la nueva mayoría. Le dijimos, pero no importa, dinos tú qué es lo que quieres, que aprueben el proyecto. Marcelo, no vamos a agravar esto. Este remedio es peor que la enfermedad, así que no cuenten con nosotros, no tienen nuestros votos. El problema es que les pasaba a ellos, que no solamente no tenían nuestros votos, sino que no tenían los votos de la nueva mayoría. En el debate de ayer en el Senado, fueron tan duros como nosotros con el gobierno, senadores socialistas, senadores demócratas cristianos, que le hacían presente mal proyecto, inconstitucional, y pedían responsabilidades políticas. Senador, ¿cómo es posible que... Si perdón, subiese... porque ¿sabe lo que pasa? Lo que no puede el gobierno, y esto es lo que irrita, es que un problema que tuvo meses para ser resuelto pretenda que el Congreso asuma la responsabilidad política y en tres días lo despache. Senador, ¿cómo es posible inaceptable que este proyecto, si era aprobado, tenía que pasar por el Tribunal Constitucional? Todos lo sabemos. Así es. Que el gobierno hubiese considerado el Tribunal Constitucional una especie de buzón, ¿no le llamó la atención? Bueno, pero quiero decirle que nosotros ya presentamos un requerimiento. Esto es una información, ¿no? Nosotros teníamos preparado un requerimiento porque no íbamos a dejar pasar esta situación así como así, porque es inconstitucional. De manera que, presentado, llegado al Tribunal Constitucional, nosotros presentábamos un requerimiento y pedíamos alegato. No íbamos a dejar pasar esto. ¿Qué va a pasar, cree usted, el domingo en la noche? Cuando haya candidatos que venzan o pierdan, que pierdan mejor, por muy poco. Esto se va a judicializar. Así es. Y el lunes vamos a tener, está lleno de recursos judiciales, y que van a ser los jueces finalmente quienes van a resolver la elección en algunos casos. Lo que pasa, Tomás, es que en una elección de esta envergadura, con abstención, porque el voto voluntario, porque la gente está molesta con los políticos, por la precariedad de los recursos, que no se pudo hacer una campaña buena, por las limitaciones publicitarias, por el poco clima electoral, más este bochorno del sistema electoral o del padrón electoral, yo creo que la abstención va a ser grande. Y cuando la abstención es grande y hay muchos candidatos, como en esta ocasión, esta es la elección con más candidatos en la historia de Chile, la historia electoral de Chile, en ese escenario van a haber no solamente alcaldes, sino que muchos concejales que van a perder por el estrecho margen. Obviamente esto se va a judicializar, va a ir a los tribunales. Si lo que ha pasado es muy grave, lo que tenemos que hacer nosotros es bajar esto, porque si se hubiera aprobado el proyecto, esto se habría elevado a niveles exponenciales. Hemos tratado de reducirlo. Hay una sola cosa que me permite pensar que no va a ser tan grave, porque va a ser grave, que es que estos votos, estos 467.000 están repartidos en todo Chile, en promedio en 3% en todas las comunas. Y por lo tanto, no en todas las comunas ese porcentaje de voto va a ser decisivo. O sea, ¿cuándo va a ser importante y cuándo se va a judicializar? Cuando alguien pierda por poco. Y eso van a ser algunos alcaldes, pero muchos concejales. Porque si un concejal pierde ahora va a decir, bueno, esto es por los votos, así que pido anular la elección, pido repetición de la elección, etcétera. Se va a judicializar. Es que esto es lo grave, que el gobierno no supo medir a tiempo. Vamos a hacer un alto, le voy a dejar la pregunta planteada. ¿Cómo le va a ir a la derecha a la oposición en esta elección? ¿Van a perder de nuevo, no? Volvemos en un instante. La pregunta ya se la hicimos al senador Hernán Larraín. ¿Quién va a ganar? ¿Va a tener más alcalde el gobierno o la oposición? ¿Más votos en alcaldes, gobierno o oposición? ¿Más concejales? ¿Más votos en concejales? Mire, Tomás, a nosotros nos fue muy mal el 2012. Le fue horrible. Fue una derrota, pero espantosa. Grave. Incluso estábamos en el gobierno, lo cual lo hace más grave desde un punto de vista político. Y por tanto, no nos puede ir peor. Yo presumo que nos va a ir algo mejor que en esa elección. O sea, pero te dicen que no van a perder, pero no van a perder por tanto. Yo creo que vamos a reducir la brecha que tenemos con el gobierno. Y hay varias razones. Primero, porque esta es una elección que se mide por factores locales. Hay 345 alcaldes, 346, se creó una comuna nueva, 346 alcaldes. Y la gente evalúa al alcalde según su trabajo, su obra, más que por su carácter político, más que porque lo hace desde la nueva mayoría o desde Chile Vamos. Hay un factor local. Segundo, porque los nuevos y nuestros candidatos
alcaldes y concejales, porque son menos, porque ellos sacaron más alcaldes y más concejales que van a la reelección, un 85% va a la reelección, son más conocidos. Los nuevos, en cambio, por la precariedad de los recursos y por las limitaciones a la publicidad que ha habido, no van a poder competir de igual a igual con los que van a la reelección. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros doblemos la mano y les ganemos en esos rubros, como tú decías. O sea, van a perder. No vamos a perder por menos. ¿Eso? No vamos a perder porque yo creo que vamos a mejorar la votación, porque vamos a mejorar los resultados en algunas comunas emblemáticas donde espero yo que tengamos un buen resultado. Y además hay una gran incógnita para poder contestar derechamente la pregunta. No sabemos cuánta gente va a ir a votar. Si nuestra gente, que se quedó descansando hace 4 años, va a votar, asume la responsabilidad, se da cuenta que esta es la oportunidad para cambiar el cuadro político, que ha sido muy malo para Chile, a pesar de que no es una elección nacional o política propiamente tal, esta es la primera vez que la ciudadanía puede pronunciarse desde que asumió la presidenta Bachelet. Si la gente nuestra sale a la calle, si la gente que está molesta con el gobierno sale a la calle y va a votar, entonces podemos tener un resultado mejor. Pero de eso yo no puedo decir nada porque es impredecible en un voto voluntario y en estas circunstancias saber cuánta gente va a ir a votar. Usted dice que la elección es local, que los alcaldes, que se vota por el alcalde, por la hora del alcalde. Si ganan los alcaldes de la nueva mayoría, significa que han sido buenos alcaldes. Significa que como personas han sido buenos alcaldes. Bueno, alcaldes. Si lo peor es que si se corta por razones locales y porque no hay publicidad para los nuevos, que son los nuestros, lo malo es que al día siguiente se lee en forma política. Ganó la nueva mayoría, ganó Chile Vamos, y eso es lo difícil. Pero yo creo que dada la situación, nosotros vamos a mejorar. Y esa mejoría creo yo que va a ser algo importante. Y creo que el 49% de la votación que sacó la Concertación, casi el 50%, no lo va a repetir. Va a perder, por lo tanto, su votación. Y eso es importante. Esa tendencia es la que empieza a marcar el cambio que nosotros esperamos nos lleve a la moneda el próximo año. Vamos a las presidenciales, porque esto tiene efecto en las presidenciales. Pues esto es una especie de calentamiento para las presidenciales. ¿Usted es candidato, no? No, no es candidato. No es candidato. No. ¿Qué candidato tiene la UDI? No hemos definido candidatura. El único que ha manifestado su voluntad de serlo es Francisco de la Maza. Pero este es un tema que nosotros vamos a hacer y decidir después de las elecciones. ¿Le gusta Piñera, no? A mí me parece que sí, es el candidato que gana las primarias, lo vamos a apoyar con entusiasmo. ¿Alguna posibilidad de que no haya primaria, que haya una negociación? No hay posibilidad. Yo creo que esto es un dato para nosotros definitivo, las primarias son irrenunciables y tenemos que hacer una cosa de unidad en serio. Y la única manera de manifestarlo es con primaria. O sea, ¿a usted le gusta De la Maza? A mí me parece que es un gran alcalde, una buena figura política. ¿Usted cree que De la Maza le gana Lagos, no? Mire, yo creo que es difícil la situación de cualquiera hoy día frente a alguien como Lago, pero creo que cualquiera que al final gane las primarias de Chile Vamos va a tener una gran opción. ¿Pero no cree usted que Piñera es más competitivo frente a Lago que De la Maza, ¿no? A ver, hoy día Piñera es el más competitivo de todos, porque si bien en el ámbito político no hemos logrado capitalizar en las encuestas en el nivel de los partidos la mala gestión de este gobierno, sí la ha capitalizado Sebastián Piñera, que en todas las encuestas aparece ganando, y si las elecciones fueran este domingo las ganaba sin duda. Ustedes han dicho que en materia del financiamiento ilegal de la política, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos han tenido una vara distinta para medir iguales situaciones. Así es. Caso Penta, ahí están los forward. ¿Usted no cree que los expresidentes, incluyendo Piñera, también los han protegido? Están todos protegidos. Desde la pre-campaña de la presidenta Bachelet, los forward de Sebastián Piñera, y que tiene un frente abierto Sebastián Piñera, el más competitivo de la derecha, enorme, pero que lo tienen resguardado. Mire, yo no puedo afirmar algo de esa naturaleza. Lo que sí es cierto es que se ha dicho mucho que tendría problemas, pero el Ministerio Público, si los tuviera, los habría sustanciado. Porque depende, ustedes mismos han dicho que hay algunos que están protegidos y otros no. A nosotros nos han dado con mucha dureza. Pero los y otros de otros sectores políticos que han hecho exactamente lo mismo lo han tratado con blandura. Usted se refirió a los UDI, más que a otros, a los no, UDI. No, yo me he referido a nuestro sector político. No, que, a la UDI, que ha sido objeto de un cuestionamiento a la UDI, a pesar de que todo el mundo sabe que los otros hacían lo mismo o más. Entonces, ¿no le llama la atención que ningún expresidente esté investigado seriamente? Bueno, yo espero que el Ministerio Público dé las explicaciones de por qué ha tomado las decisiones que ha tomado. ¿No le preocupa que si decidieran investigar cada Piñera, su candidato? No, no tengo ningún antecedente para pensar
que eso pueda ocurrir ni remotamente. Creo que eso es parte de la especulación, pero, en fin, bueno, a Piñera, porque es un hombre de fortuna, lo han tratado de perseguir cielo, mar y tierra, y no lo han pillado ninguna, de manera que no veo que haya problema. No, eso no es así. Hay plata de Aguas Andinas, hay plata de Soquimich. Hay una persona que es el administrador no solamente el administrador de Bancar, sino que el administrador de su campaña que está involucrado. Eso todos lo sabemos, ¿no? Tomás, entonces esto no es un invento que se me ocurra porque no se me está ocurriendo nada. No, pues, pero vámonos por partes. Es que aquí hay forward comprometido con Manuel Cruzat. Es que, Tomás, es muy delicado hacer aseveraciones en materia judicial. Porque primero es un derecho humano, no solamente porque lo dice la Constitución, la presunción de inocencia. Y segundo, porque ninguno de los dos es abogado persecutor o fiscal, abogado defensor, ni mucho menos juez. Entonces, ¿qué competencia tenemos para decir que tiene responsabilidades una persona? La misma competencia. No digo solamente Sebastián Piñera, nadie. A mí me parece muy peligroso. La misma competencia de ustedes cuando dicen que a algunos se les aplica de determinada manera la ley y a otros no. Ustedes no son ni persecutores ni nada. Entonces, quiere decir que están asimilando a una situación otra sin ser persecutores. Hay una diferencia. No es lo mismo, porque aquí hay personas que dieron boleta y que por esas boletas tienen querella del Servicio de Impuestos Internos, y hay otras personas que dieron boleta y no tienen ni una querella del Servicio de Impuestos Internos. Hay personas que aquí están formalizadas por ciertos hechos, y en la izquierda las mismas personas no están formalizadas por esos hechos. Estoy hablando de hechos objetivos. Lo otro es simplemente especulación. Menos cuando se trata de la honra de las personas. Con hechos objetivos, senador, hay forward, la misma sistema en que están formalizados. Que se investiguen los forward, pero hasta ahora no ha habido ninguna. Es que en algunos casos se han investigado y en otros no, pues, senador. Las mismas situaciones. Lo mismo que usted está diciendo. Mire, de Aguas Andinas al financiamiento de la campaña de Piñera se investiga poco o nada. Y de otras empresas también. Y de otros políticos también, si no es el único. Yo no estoy inventando nada. No me atrevo a hacer ninguna afirmación como la que usted hace. Solamente digo respecto de lo que yo sé. La pregunta final, respecto del caso Sebastián Piñera, se especula mucho, pero no hay ningún hecho objetivo que lo haga ser susceptible de una investigación o de una acusación. La pregunta final, senador, es si no tienen miedo que el principal candidato a la oposición hoy día a la presidencia se caiga. No. ¿Por una razón judicial? No, ya se habría caído. No. Si fuera cierto todo lo que se dice, se habría caído. Y como no ha sido acreditado, le doy un dato. El ministro del Interior de Michelle Bachelet, me refiero a Pellegrillo, no ha caído judicialmente. No tengo antecedentes como para decir que debería caer. Ese es el problema de los tribunales. Por favor, yo en esto confía usted en los tribunales, porque ustedes han criticado mucho los tribunales, mucho el Ministerio Público. Mire, con todo, al final, yo creo que las instituciones son las que tienen que tomar las decisiones. Se pueden equivocar y se han equivocado. Creo que aquí no han procedido con toda la justicia y equidad que corresponde. Pero me parece que, senador, tenemos que respetar su derecho y nosotros hacer valer nuestros derechos en las instituciones. Senador, para terminar, ¿ganan en Santiago? A ver, esto lo vamos a escuchar el domingo de la noche. Absolutamente. ¿Gana en Santiago? Sí. ¿Gana en Providencia? Yo le voy a decir dónde creo que vamos a ganar. A ver. Santiago, Providencia, La Reina, Maipú. Maipú. ¿Le van a ganar a Vitori? Sí. Él está metido en el lío de la basura públicamente. Ñuñoa, Peñalolén, Renca, vamos a retener, entre otros. ¿Valparaíso? Se retiene Valparaíso y, por cierto, Viña. Vamos a ganar Arica, vamos a ganar Iquique, vamos a ganar Antofagasta. ¿Concepción? Vamos a ganar Concepción y Talcahuano. ¿Van a ganar Concepción? Sí. ¿Usted qué es de por allá? Sabe que la cosa está fuerte. ¿Cuál es la comuna donde cree que van a perder y le duele? Prefiero no pensar en eso. ¿Ah, no? No, pues. Porque siempre, bueno, uno tiene antecedentes. Mire, el riesgo de mi pronóstico es que la gente no vaya a votar. Pero por campaña y por encuesta y por crimen electoral, lo que le he dicho se debería cumplir.
¿Es posible que la gente no vaya a votar? Bueno, que nadie llore al día siguiente, pucha, no fui a votar y por mi voto se perdió esta comuna que era emblemática. Eso puede ser. Pero todo apunta a que en estas comunas, estoy mencionando las que se me vienen a la cabeza, que son las más emblemáticas, tenemos las posibilidades ciertas de ganar. También está Punta Arenas, por ejemplo. Para darle otro dato. Gracias por acompañarnos. Oiga. Y estaremos conversando el domingo en la noche. Estaremos conversando, pero una última reflexión. Lo que está pasando es grave en el gobierno. Y si la presidenta no toma medidas graves, profundas y radicales, se va a convertir en un síndico de quiebra en lo que nos resta de gobierno. Gracias, senador. Y ustedes, solo en unos segundos más, porque vamos a estar, que sigan con nosotros, porque va a estar el presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Osvaldo Andrade. Solo en un segundo.